Fui esta semana a entrevistar a uno de los grandes actores de la Argentina, alguien que tenía muchos prestigios hace algunos años y que en los últimos años alcanzó la popularidad. Sí. Eso que el actor, aunque diga que no, siempre quiere. ¿De quién hablamos? Nada más y nada menos que de Julio Chávez, que estaba protagonizando Red en el Paseo de la Plaza y habló de todo, incluso de cuál es su método de actuación y también de cómo a veces él prefiere quedar en malo a que las cosas se desbanden. Julio Chávez en Estar Bien Ustedes. Hola Julio, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos. Nada, es un gusto. Este ámbito, una sala de teatro, ¿es un ámbito que para vos es como un living? ¿Te sentís muy cómodo o solo es un espacio de trabajo y de creatividad? Cuando estoy por estrenar, por ejemplo, que voy al teatro porque todavía no estoy haciendo teatro, y estoy como espectador, me resulta un lugar sumamente inhóspito y de mucho miedo me da. La sala del teatro se me vuelve como que todo el mundo está cómodo, salvo yo, que voy a tener que estrenar de todo un tiempo. Claro. Hay que justificar que la cara de uno está puesta ahí, que el nombre de uno, por entender, está grande y que una producción te pone porque cree además que vas a convocar. Ponen en tus manos un material hermoso para hacer todas las noches. Eso en un mundo donde muy pocas personas pueden detener el mundo un segundo y poder hablar. Me parece que es un hermoso oficio y hay que hacerle honor. Obsesivo, sí, soy obsesivo, claro. Y en un momento de la obra hay como una necesidad que se cuenta de matar al maestro para poder crecer. Cuando uno tiene un maestro, es porque uno decide también ubicarlo en un lugar de maestro. Yo elijo someterme a mis maestros, es una decisión, es una elección mía. Y la palabra sometimiento, que es una palabra que parece ser muy desagradable, para mí no lo es. Mucho menos cuando es voluntario. Yo he puesto en lugares muy preferenciales a maestros y los he sacado también. No puede haber dos soles en el cielo. Uno pone uno para aprender y después lo tiene que apagar para probar su propia lamparita. Esto no fue fácil. Acá hubo que dar varios exámenes, ¿eh? ¿O no te acordás? ¿De qué estás hablando? Dar examen para estar a la altura tuya. Eso es dar examen, querida. ¿Cuesta encontrar alumnos que tengan claro, digamos, esta concepción de que hay alguien que manda en la escena o en una obra? Siempre ha costado. Lo que pasa es que antes la escena del buen comportamiento la hacíamos todos. Y en el interior de eso, algunos se destacaban finalmente. Hoy, esa escena ya no es así. Las escenas son mucho más dispersas, mucho más multifacéticas, hay mucho más opinólogo, hay una comunicación muy impresionante por las redes, por internet, pero también eso conlleva que también hay mucho ruido y que también hay la sensación de que poco importa que cada cual de nosotros exista. Hay que justificar, parece ya ser, la existencia de uno. Yo no comparto eso. Yo creo que es lo único que importa, es el existir y el pensar. Entonces, cuando empezás a ser ya una persona adulta, ya pasado los 50 y pasado los 55 y pasado los 57, como mi cara, porque tengo 58, empezás a darte cuenta que empiezo a relativizar lo que antes creía indispensable. Ahora, cuando hay una escena, cuando sos parte de un elenco, digamos, y hay una escena que llevar adelante, digo, ahí Julio Chávez prefiere tomar el timón antes que quede sin ningún capitán, por así decirlo. Seguro. Yo hundirme no me voy a hundir. Si veo que no hay capitán y que veo que hay un iceberg ahí enfrente y que nos vamos a hacer mierda, sin lugar a duda voy a agarrar el timón. Por supuesto lo voy a llevar hacia el lado donde mi entendimiento me guíe. Claro, son los beneficios y las críticas al que toma el timón. ¡Oh, inmortal, este grito será! ¡Libertad, libertad, libertad! El hombre es un animal expresivo. Es el único animal expresivo que hay. Es el único animal de escena. Es el único animal que construye. Y para mí el arte es un espacio que antes de ser actor, digamos, yo soy actor porque soy un ser humano. Y porque le es absolutamente afín el arte a un ser humano. Soy un ser humano que sin lugar a dudas necesita un espacio expresivo. De muy chiquito me di cuenta que yo iba a tener que ir por este camino del arte porque la veía muy difícil, si no. Porque mi manera de manifestarme en lo social, mi comportamiento con los otros, no venía fácil. Tenía mucha rebeldía porque no, sentía que no podía ser
adiestrado y domado en un lenguaje social que no terminaba de expresarme a mí. En ese espacio se autoriza que uno pueda construir y pueda liberar aquello que lo social tiende a, lógicamente, frenar. Lo social, no sé si es el mejor espacio. Los asuntos sociales son lugares a veces de mucho cansancio para mí. Por eso cuando me dicen, te vas de vacaciones, yo agarraría un libro, lo abriría y digo, en este mismo momento. Me pongo a leer y ya me fui. Qué difícil que llegar acá, ¿eh? Soy ese viejo de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. El año que viene vas a hacer tele. Sí, ya tengo el primer capítulo de la miniserie que vamos a hacer. Algo de signos va a ser porque tiene que ver con un asesino serial y el zodíaco. O sea, es una hermosa idea, es un hermoso proyecto. Voy a matar por lo menos 12, así que por lo menos tengo la dicha de poder matar 12. Y voy a filmar una película antes, en febrero, de Matías Luchetti. Y después voy a filmar a fin de año una película de Barone, que es un hermoso libro de Daniel, que se llama Insepultos. Cuando veo que tengo un año agotador, me pongo re contento. ¿Sí? Sí, sí. Desde el día lunes, después de mucho tiempo, tuve la noche libre. La angustia que tenía. No daba más, no sabía qué carajo hacer. Hice padre de familia en Tratarme Bien. Después hice de puntero, después hice de abogado, ¿entendés? Competí con Pampita, casi le gano. Casi le que dije, está bueno, viste, un asesino serial y dar algunas cuchilladas.